el colegio. ¡Qué bonita época! Incluso me da algo de nostalgia recordar cómo era. Ir a clases en la mañana, aprender cosas nuevas, preguntar, responder. Lo único que no me gustaban eran los exámenes, pero creo que a casi nadie. En todo caso, no queda duda de que sea la etapa formativa más importante de todas. Pero a pesar de ese efecto que tiene en nosotros el colegio, es muy curioso cómo a veces creemos que no usamos las cosas que aprendimos. Y la verdad es que sí, las usamos todo el tiempo, desde nuestro razonamiento matemático hasta las clases de lenguaje. Todo es parte de quien somos hoy en día. Y de hecho, esto es lo que busca la educación, dejar una huella en nosotros. Y esa huella depende mucho de que en algún momento las clases nos hayan hecho conectar con las ideas. Hoy, como todos los años, la educación ha cambiado y ya no es la misma que tuve yo cuando estuve en el colegio. Y quizás lo que más me llama la atención es cuán importante es el rol de la tecnología en la educación. En el programa de hoy veremos cómo es que la educación actual usa la tecnología como gancho de aprendizaje en los colegios. Exploraremos elementos que en el pasado jamás habrían sido considerados en las aulas, como robots, videojuegos y aplicaciones. Y veremos todo eso aquí en este episodio de Ciencia en Esencia. La educación es una de las experiencias más importantes en la vida de una persona. Los gobiernos, las familias y los individuos invertimos mucho en ella porque sabemos que se trata de una necesidad en nuestra formación. Dedicamos tiempo y recursos. Y cada nueva etapa de nuestros estudios representa una especie de rito de paso. Tener una educación apropiada no solo te genera muchas más aptitudes en la vida, sino que además te da otros ojos para interpretar el mundo. ¿Suena exagerado? Pero no lo es. Y no somos los únicos que pensamos así. La industria de la tecnología educativa también la tiene muy clara. Y es por eso que hoy en los colegios podemos ver muchas de las avanzadas tecnologías dedicadas a ayudarnos a aprender cada vez más. Donde antes veíamos un ábaco, ahora vemos una calculadora científica. Pero incluso eso ya está quedando atrás. Ahora muchos salones ya tienen computadoras y muchas se han aventurado hasta por los videojuegos. Y otras, aunque no lo crean, por robots. ¿Y por qué tienen tanta importancia en el colegio? Pues a medida que avanza el tiempo y estas tecnologías son parte de nuestro día a día, es necesario que vayamos aprendiendo a usarlas desde antes. Consideremos cuánto tiempo pasamos dentro de un salón de clases. A un promedio de 5 horas al día, los 5 días de la semana, y considerando que el semestre escolar tiene aproximadamente 100 días de clase, los alumnos escolares pasan 2.500 horas de clase por semestre. Eso equivale a 5.000 horas al año. Si consideramos que la educación escolar dura 11 años, esto sería un total de aproximadamente 55.000 horas dentro del salón de clases. Para ponerlo en perspectiva, si estas fueran de corrido, nuestra educación duraría casi 2.292 días de corridos. Felizmente, no es así. Y felizmente, tenemos vacaciones. ¿Se imaginaban que pasaban tanto tiempo en el colegio? Todo ese tiempo invertido implica necesariamente que las experiencias que tengamos durante esos años determinarán muchas de nuestras habilidades. Es por eso que esas habilidades deben estar al corriente con las necesidades que tendremos en el futuro. Y es por eso que los planes de estudio se han ido actualizando constantemente hasta llegar al mundo que tenemos ahora. Es decir, antes nadie tenía que aprender a programar, mientras que hoy en día es un requisito básico en muchos colegios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que antes veíamos videos en clase? Bueno, esto ahora ha sido reemplazado por videojuegos. ¿No me creen? Veamos la siguiente nota.
Existen muchos elementos dentro del proceso de desarrollo para la creación de un videojuego. En la primera etapa, existen actores que facilitan realizar el documento del juego, como el game design, nuestro diseñador de videojuego, educadores, psicólogos educativos, ingenieros informáticos, comunicadores y además de ello profesionales que se unen hacia nosotros para poder desarrollar la problemática en sí, que es el desarrollo inicial del videojuego. Luego pasa al desarrollo mismo. Es una etapa en la que ya involucran paralelamente el game design y los desarrolladores o ingenieros informáticos. En cierto momento también se involucran a colegios, a los actores, a los usuarios finales para que vayan testeando el videojuego, el producto en diferentes momentos. El producto en sí, el videojuego, no resuelve la clase. Es el docente quien utiliza al videojuego como herramienta para llegar a los conceptos exactos cómo, y cómo quiere llegar a la enseñanza de las matemáticas o de la historia hacia los alumnos. Entonces, el videojuego acompaña al docente y también facilita, es un facilitador en la enseñanza. Hemos visto que en el ámbito nacional sí están apareciendo nuevas instituciones promoviendo la creación de productos, en este caso como videojuegos. El futuro que estamos viendo es bastante positivo porque ya muchas instituciones nos están localizando, estamos conversando con ellas y a la vez estamos promoviendo y proponiendo nuevas soluciones educativas en el campo del videojuego o nuevas tecnologías. ¡Qué divertido! Hasta dan ganas de volver al colegio, ¿no? Gracias a iniciativas como estas, los niños no solo se divierten aprendiendo, sino que además son introducidos en parte al lenguaje del futuro, la programación. Pero eso no es todo. Hay muchos más usos de la tecnología en la escuela que estoy seguro que les sorprenderán. Y lo veremos luego de esta pausa. La tecnología y la educación están ahora mucho más ligadas que antes. Suerte para los que disfrutan de estas innovaciones tecnológicas en su salón de clases. Hasta me genera una especie de envidia sana. Como saben, parte de los objetivos de la educación es reforzar las habilidades de los alumnos. Y no todos somos iguales. Algunos somos buenos en matemática, otros en lenguaje, otros somos muy artísticos y otros muy deportistas. Hay mucha variedad en las habilidades humanas y parte del rol de la educación es detectar en qué cosas eres bueno para repotenciarte. Repasemos un poco estas distintas habilidades y vean cuáles sienten que tienen más desarrolladas que otras. Si hemos pasado por una aula de clases, sabemos que la educación escolar cubre bastantes temas repartidos en distintos cursos. Los más esenciales y los primeros que aprendemos son el lenguaje y las matemáticas. Casi en paralelo se van desprendiendo las artes y las actividades físicas deportivas. Luego se introducen en la currícula los primeros cursos de ciencia, tecnología e historia. Este proceso nos demuestra que para poder estudiar ideas más complejas es importante primero poder desarrollar habilidades y adquirir herramientas más esenciales para nuestra capacidad de razonamiento y así poder desarrollar nuestro criterio. ¿Detectaron cuáles son las habilidades donde más potencial tienen y cuáles deberían reforzar? Hay que resaltar a la vez que hoy en día hay habilidades nuevas que antes no se medían. Antes, por ejemplo, se ponía mucho énfasis en explorar lo que eran oficios manuales, como la carpintería o las así llamadas labores del hogar. Hoy los estudiantes deben aprender cómo crear una página web o cómo programar un software. Eso ha cambiado. Es muy común que se le dé un mayor énfasis al lenguaje en el colegio.
No por nada dicen que es el lenguaje del futuro. Tan futurista que a veces no son solo los profesores los encargados de enseñar programación, sino que, y escúchenlo bien, existe un proyecto en el que los alumnos aprenden con la ayuda de robots especializados. Yo sé, parece que estuviera hablando de ciencia ficción, pero mejor véanlo ustedes mismos en la siguiente nota. Mi nombre es Daniel Díaz, soy el director de investigación y desarrollo tecnológico del INICTEL UNI. Bueno, el proyecto Remisciencia o Festival de la Ciencia se marca dentro de un proyecto multinacional que consiste en llevar lo que es ciencia y tecnología a los jóvenes, es decir, en edad escolar, tanto en primaria como secundaria, porque va a permitir que en un futuro estos estudiantes puedan tener la posibilidad de seleccionar una carrera vinculada a las tecnologías de la información. Los alumnos, una vez que terminan el colegio, son pocos los que postulan e ingresan a carreras vinculadas a ingeniería, tecnología de la información y comunicación en general. Este proyecto lo que trata es apuntalar esta nueva visión en el sistema educativo. Es por ello que nosotros como proyecto nos hemos centralizado en buscar colegios, tanto privados como nacionales, para poder justamente hacer una transferencia de lo que es ciencia y tecnología de una manera muy simple, de una manera lúdica y para poder llegar a todos los estudiantes. Bueno, Remisciencia se basa en cuatro temas. Uno de ellos es la parte de la robótica, la siguiente es lo que es la programación, las telecomunicaciones y finalmente lo que es satélite. La parte de la robótica y la programación son temas complementarios. Nosotros utilizamos un robot desarrollado aquí en el INICTEL llamado el Robit y utilizamos una plataforma desarrollada por el MIT. Dentro del proyecto Remisciencia nosotros contamos con un grupo de robots. Para ilustrar, un robot se parece mucho al ser humano. Tenemos un cerebro que aquí contiene un microcontrolador, tenemos la vista que vienen a ser los sensores y tenemos los músculos que vienen a ser los actuadores. Lo que hacen los alumnos es conectando este robot al computador y a través de un programa creado por el MIT conocido como MBlock, el alumno va a poder a través de ese programa hacer algoritmos muy simples y hacer que los robots empiezan a moverse, o ya sea caminar hacia adelante, hacia atrás, entre otras cosas. La respuesta es justamente el apostar por el tema educativo y de manera muy especial incentivar a todos los estudiantes en lo que viene a ser ciencia y tecnología. Eso es justamente la inspiración que tuvo el proyecto Remisciencia en aportar al sistema educativo. De tal manera que con este proyecto lo que buscamos, además de transferir lo que es ciencia y tecnología, buscamos que los alumnos empiecen a generar un razonamiento lógico, empiecen a trabajar en equipos y que en el futuro puedan realizar innovaciones en estas áreas que son relativamente complejas, que son las ciencias de la tecnología, la información y comunicación. Se los dije, ¿no les gustaría haber aprendido eso? Yo sé que muchos de nosotros no hemos tenido esa base de aprendizaje en programación, pero nunca es tarde para ponernos al día en eso. Existen, por ejemplo, varios sitios en internet donde podemos aprender programación de forma gratuita. Los que no conocen el lado fantástico de la programación se preguntarán, ¿por qué? Y es porque la programación es increíble, es casi un superpoder con el que podemos crear infinitas cosas. Y no me refiero solo a programas y páginas web, sino que aprender a programar es aprender a encontrar soluciones y diseñar sistemas que los resuelven de forma automática. Pero no solo nos importa el futuro. ¿Qué dirían si les digo que además de promover el lenguaje de la programación, la tecnología en la educación también trata de preservar los lenguajes del pasado? Les contaré más en el siguiente bloque.
La tecnología y la educación están más ligadas que nunca, y probablemente esta relación sea incluso más fuerte con el tiempo. Vimos cómo es que ahora los niños aprenden mientras juegan un videojuego. También vimos cómo es que con ayuda de robots pueden ir mejorando su habilidad con el lenguaje de la programación. Pero eso no es todo. Con la ayuda de aplicaciones, hoy día podemos preservar nuestro patrimonio cultural. Suena bien, pero veamos cómo funciona. Hakun yantan, hativi titabo, papabo, nukun haneriki frank hanampa, en yuye y shipibo conibo hui. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es frank hanampa y pues he saludado en la lengua shipibo conibo. Es una lengua que se habla en distintos departamentos del Perú, entre ellas Ucayali, Huánuco, también Lima, Loreto. Y bueno, es la cuarta lengua con mayor cantidad de hablantes a nivel nacional. Chopeneta y Karanta Aizati, Naro Najita Gerardo, Naro Ninibatiro Nomachienga. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo García, soy lingüista. Les he hablado en una de las lenguas del Perú, que es la lengua Nomachienga, que se habla en la región de Junín, en San Martín de Pangoa. En el Perú se hablan 47 lenguas indígenas originarias, siendo el departamento de Loreto la región con mayor cantidad de lenguas originarias. Se hablan cerca de 27 lenguas indígenas originarias. Se podría pensar que en Lima no se hablan lenguas indígenas. Sin embargo, Lima alberga el distrito con mayor cantidad de hablantes de una lengua originaria. En este caso es el quechua. Hemos empezado ya en esta línea de incursión de las lenguas indígenas originarias desarrollando aplicativos para que las poblaciones o para que los jóvenes empiecen a aprender a hablar estas lenguas. El Ministerio de Cultura, en alianza con el IAP, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y los propios hablantes, es que vienen desarrollando 15 aplicativos para celulares y tabletas en las propias lenguas de los pueblos, solamente con el objetivo de poder tener el derecho a usar las tecnologías en sus propias lenguas. Los aplicativos están ya en el ciberespacio. Ustedes pueden entrar a Google Play y poner IAP aplicativos. Ustedes pueden descargar ahí los 15 que tenemos hasta la fecha. Esperamos al 2021 tener ya 47 aplicativos, una específica para cada lengua peruana. Funciona esta sin internet, sin necesidad de conexión. Con este aplicativo, muchas personas de este pueblo que no hablan la lengua ya tienen interés en poder aprender la lengua. Hay información muy básica sobre las vocales, las consonantes e información de contenido muy rico, que eso les va a servir también como una especie de trabajo muy importante para que ellos mismos puedan, tal vez en un futuro, recuperar sus lenguas. Increíble, me parece una iniciativa excelente y muy noble, pero además necesaria. Estas aplicaciones podrán hacer que un lenguaje nativo pueda ser conocido y utilizado por muchísimas personas. Y las lenguas nativas son parte de nuestra identidad como peruanos, por lo que es admirable ver cómo aplicaciones pueden ayudar a preservarlas y a salvarlas de la extinción. ¿Se imaginan lo valioso que debe ser para alguien que piensa que su lengua materna va a desaparecer ver cómo estas iniciativas pueden ayudar a salvarlas? Es muy emocionante. Y la verdad, me siento muy optimista sobre el impacto de la tecnología en la educación. En el programa de hoy hemos visto distintas utilidades y todas me parecen que tienen un aspecto positivo en el aprendizaje de los alumnos y en su motivación por seguir aprendiendo. Esperemos que esto siga así y que la tecnología y educación crezcan de la mano, beneficiando cada vez a más alumnos. Esto ha sido todo por hoy y espero les haya gustado el programa y mañana se levanten muy motivados para ir al cole. Yo soy Diego y esto fue Ciencia en Esencia. Nos vemos.